Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Si te toca un cuchillo, te lo regalo, Levi. ¿Qué pasa, Titana? ¿Cómo va? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues oye, nerviosa, porque si me llevo un cuchillo... A ver, de momento esta habitación es... Bueno, yo voy a empezar a abrir caja porque esto es lo que va. Seguramente esta sea la habitación del pánico y te explico por qué. No sale absolutamente nada. Dani ha abierto 50 cajas. Vacío. Bueno, Dani consiguió 3 rositas, o sea, tu objetivo es 3 rositas, ¿vale? Ya para superar. Vale. Star no salió absolutamente nada. Quedáis tú y Miswell. Vamos a ver si consigues un cuchillito, que aquí están, por ejemplo, los Skeleton, que sin lugar a dudas es mi cuchillo favorito de esta caja. Bueno, pues no, la verdad. ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, te puede tocar Blue Gem. Claro, si te toca Blue Gem. O sea, si te toca mi primer Blue Gem, son... O sea, yo te lo regalo. O sea, está grabado, ¿sabes? Si desaparece este vídeo por cualquier casualidad, no os preocupéis. Me voy con el Blue Gem, me voy a la fuga. O sea, ¿cuál es el mejor objeto que has tenido tu encounter? Yo ahora mismo tengo un... No, pero el mejor que has tenido. Que sí, es lo mismo. Si solamente tenía una cosa chula. ¿Algún cuchillo? Sí, joder, el Bowie Fade. ¿El Bowie Fade? Sí, de unos 600 pavos. ¿De unos 600 pavos? Sí. ¿Y lo vas a mantener o qué vas a hacer? De momento lo mantengo. Espero que suban las skins, la verdad, porque como sabéis... Bueno, ya subió y ya ha vuelto a bajar. No. O sea, salió con Counter Strike 2, claro. Se pegó la estampada de su vida y no ha vuelto a los niveles de CSGO ni de lejos. ¿De qué va a tratar el vídeo? Más allá de abrir cajas. Vamos a hablar un poquito de la vida, porque yo con Levi he coincidido en varios eventos de Counter y hay un evento que no hemos hablado mucho y quiero hablar contigo y es... Madrid. La Blast. Hubo un evento, una Blast en Madrid, que para que no lo recuerde fue en torno a 2019, donde vinieron equipos, bueno, Ence ganó, vino Astralis, de hecho el primer día jugaron Movistar contra Giants, que perdió Movistar, y claro, ya una vez pierde el equipo anfitrión, ya el evento se te jode, pero fue un evento raro, ¿no? Yo no estaba en Giants aún en aquella época, y un evento raro. Fue diferente. O sea, diferente. Estaba vacío. O sea, recuerdo... Recuerdo que se regalaban literalmente las entradas. Ya. Y eso no es broma. Se regalaban las entradas porque estaba tan vacío. Y la verdad es que lo recuerdo. O sea, tengo buenos recuerdos porque, por ejemplo, yo con Astralis siempre he tenido... pues por el tema de que grabé con ellos y tal, mucha confianza. Y me fui a una tienda de estas, ¿cómo se llaman? Era una tienda de vaqueros. ¿Cómo? Jack and Jones creo que era o algo así. Es una tienda de ropa Jack and Levis Jones. ¿Levis maybe? No, Levis no. Yo creo que era Jack and Jones. Bueno. Eso existe. O sea, sí, sí creo que existe. Existe, claro. Y quedé con ellos, hubo una sesión de firmas y de tal. Estuvimos grabando, hicimos vídeos divertidos. Pero luego el evento en sí fue bastante malo. Y de hecho, al año siguiente me dijeron... Madrid tiene 3 años de tal. Vino el COVID y a partir de ahí lo cancelaron y es que no han vuelto ni de coña. Cierto, cierto. También yo creo que le faltó un poco de bombo, ¿no? Sí, no sé. Porque para los equipos que vinieron es para que todos los seguidores de Counter-Strike de España y de alrededores hubieran ido al evento y sí que es verdad que éramos 4 gatos. Sí. Pero bueno, a mí me hizo ilusión porque fue de mis primeros eventos y lo recuerdo con cariño. Pero sí que es verdad que estaba vacío. ¿Y sabes lo que me da rabia, personalmente? Que, por ejemplo, Portugal, que son nuestros vecinos, ahí hacen unos eventazos de Counter. Ojalá vuelva, la verdad, ya sea Blast, ya sea SL, ya sea lo que sea. Y que hagan un evento y que esa vez respondamos bien, porque es el mejor evento que hemos tenido en cuanto a nombre de equipos y demás. Bueno, alguna DreamHack, es cierto, alguna DreamHack Valencia han ido equipos muy tochos. Pero esa Blast, que fue, como digo, 2019 por ahí, hay que hacer algo, chicos. Hay que hacer algo para recuperar, pues, la confianza, ¿no? Pero no es que la fanbase de Portugal en el Counter era muy loca. Yo recuerdo el equipo este de Giants que tuvieron, que era portugués. Sí, que estaba Mutiris, estaba toda esa gente. Lleno de ultras portugueses, o sea, era increíble aquello. Y también, por cierto, tú has ido a una WESC, ¿no? A dos. ¿A dos? He ido a dos, pues en China las dos. Hostias, qué putada. O sea, una en Hainan y la otra en Chongqing o algo así. ¿Y qué tal las experiencias de la WESC? Porque yo nunca he ido. Muy guay, ¿sí? Muy guay, un evento muy a lo grande y tal. Bueno, de hecho la WESC a nivel clasificatorio se celebró en Barcelona, a lo que también asistí. ¿Ah? Claro, yo creo que fui a la WESC de Barcelona ahora que lo dices. Sí, a la de Barcelona, sí. Cuando para China la primera vez. Ok. Claro. Y muy guay, la verdad, la experiencia en China muy chula, espectacular. No había más juegos, había StarCraft, había LOL, entiendo. Hearthstone, me parece. Hostias.
Pero la época esa de Wololos, que se estaban reventando equipos de Tier 1 con un Mitch, esa época... O sea, yo recuerdo sobre todo Overpass. Las remontadas que hacían en Overpass, ese era una barbaridad. Pesadillas con Overpass. Hostias. Pues ha sido entonces a la Blast, ha sido a West y a partir de ahí... Me ha faltado Colonia, tío. Me ha faltado... Colonia que se está disputando ahora. Creo que Colonia diría que es el mejor evento. ¿El templo de CS? O sea, es el templo de CS, claro. Yo quiero ir por eso una vez en mi vida. Para mí el mejor evento de Counter que he ido siempre es Katowice. Katowice a mí me flipa muchísimo por cómo es el escenario, cómo lo vive la gente. Me gustaría ir a Colonia y seguramente vaya a Shanghai, al Major. Yo creo que el Major en cuanto a producción... Visto lo que han hecho en Valorant, podría ser el mejor evento en cuanto a producción de la historia. Ya luego lo que pase, porque ese evento lo organiza Perfect World y nunca han organizado un evento, creo. No sé qué es. Perfect World es como la empresa de China, que está moviendo todo en el tema del Counter. Como en la época de la West World, como... entonces, que lo gestionaba también... Star Ladder. Si no me equivoco, no, Face It fue en Londres. Yo he ido a una Star Ladder y no recuerdo mal, porque Star Ladder sí que ha hecho Majors, pero yo de Perfect World espero muchísimo, porque la cantidad de dinero que tienen los chinos, chavales, ya lo sabéis, porque son los campeones de los skins de Counter, es una absoluta barbaridad. Pues ojalá, ojalá pueda salir lo de Colonia alguna vez. Yo, bueno, nos ha coincidido ahora aquí. El caso es que ahora el calendario de Valorant y el de Counter no van a coincidir, porque va a ser a finales de año. En agosto, claro, yo he ido mucho a Colonia por el tema de la Gamescom. Claro, sí, va a decir. Pues ojalá el año que viene, porque yo pienso que sin lugar a dudas es el mejor evento. ¿Vosotros habéis ido a algún evento? ¿Y cuál es vuestro favorito? En los comentarios, por favor. Porque yo he ido sobre todo a Majors, a Katowice, y yo pararía de contar, creo, ahí. También me gustaría ir, que por cierto, me parece una barbaridad lo que hicieron. En Argentina han hecho ahora recientemente un evento que era la Fire League, que de hecho ganó uno de Z. Y el ambientazo era una absoluta barbaridad. De hecho, siempre se dice ahora, por ejemplo, en Valorant, que Chile es muy de Valorant y Counter-Strike es argentino. Y, o sea, ¿sí? Sí, pero es que no vas a mover Counter-Strike de Argentina. Yo creo que es imposible de moverlo. Qué guay. Tienen una escena brutal y ojalá. Y ahora, de hecho, 9Z está en Colonia, le está yendo las cosas... Bueno, ayer jugaron con Astralis. Claro, es que este vídeo lo estamos grabando a día domingo. No sé qué tal le fueron, vi el primer mapa que lo palmaron, pero están top 13 del mundo, ¿eh? Uf. Ahora le va muchísimo mejor a 9Z que a Koi. O sea, Koi ahora vimos la verdad de las cosas como son. No nos va bien en ningún juego, Levi. No, en CS tampoco, no sabía. En CS, bueno, estamos en el cerrado del Major, al igual que 9Z. Y vamos a ver qué hacen. Pero la cosa está complicada. Pues, Levi, últimas 10 cajas. ¿Tú has abierto alguna vez cajas? Alguna que otra. O sea, no te ha tocado absolutamente nada, ¿no? Absolutamente nada. Maravilloso. Con esto llevaremos 150 malas que yo he abierto. Yo ya no sé cuántas cajas llevo sin un puto dorado. O sea, yo ya no sé qué hacer. O sea, tengo a Starks, que consigue cuchillo todos los días, y luego va Black el Españolito y no consigue nada. Por cierto, Starks, que le está dando al Valorant. ¿Qué te parece? Lo he visto. Oye, me alegro que le dé un try. Mientras no nos ponga muy verdes. Yo creo... ¿Qué rango crees que puede alcanzar estas? Yo creo que puede alcanzar Inmortal fácil. Y Radiante. Depende de él, pero él no se va a dejar ni 5 euros en el Valorant, lo ha dicho, ¿eh? Ha dicho, sí. Yo en el Valorant, nada. Está intentando llegar a nivel 20 para jugar las Ranked, pero yo jugando con él ya le veía que de AIM es más fácil que el Counter. ¿A ti qué te parece? ¿Tú que has jugado a los dos? Yo siempre he pensado que CS era más difícil que Valorant, pero Valorant, a día de hoy, con la cantidad de agentes que tiene, la cantidad de diferentes habilidades, creo que ahora mismo meterse a Valorant a día de hoy es más difícil. O sea, tú dices de cero, pero disparar, ¿a ti qué te parece más difícil? Disparar, el CS. Pero by far. O sea, yo, por ejemplo, el otro día que jugué aquí en el server coreano y tal, el recoil de la AK lo compara al de la Vandal y... Listo. Es que yo en mi cabeza estoy diciendo, pero si le estoy dando todas las balas, y es que no. Pero bueno. Pues Levi, compañera. No tiene pinta de que vaya a salir absolutamente nada de esta habitación. O sea, estamos en la cama. Literalmente parece que estamos en una cárcel, la verdad. O sea, sí. Solo hay paredes blancas y una cama. No te ha salido ni una rosa. Nada. ¿No? No me ha gustado, ¿eh? La verdad es que gastarte 200... O sea, para que sepáis, chavales,
Que por cierto, lo vais a ver ahora aquí. Voy a hacer contratos que los tengo preparados con el Tito. Mira, aquí aparece en visual. Durísimo. No te ha tocado absolutamente nada. Una mierda. Dos moraditas, tres. Pero esto es basura. O sea, no, tengo de media, para que veáis, en cada uno gastándome unos 200 euros y tú eres la tercera. O sea, me he gastado 600 y entre todos sumáis 60 euros. Ya sabéis, chavales, dónde abrir cajas. En qué aquí. Pues nada, Levi. Un placer como siempre. Os dejo su canal en la descripción, canal donde está subiendo vlogs por si os interesa nuestra vida en Corea. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.